Gracias, tal como adelantabas, la decisión fue tomada por el juez Víctor Mejía Lebrón en base a que las instituciones querellantes puedan unificar sus criterios en una sola querella. Cabe resaltar que esta audiencia que se le sigue al alcalde Félix Rodríguez, al ex encargado de nómina Gerson Lizardo Pérez, a la ex tesorera Fiordalisa Genao, quienes son acusados por desfalco de 400 millones de pesos en el ayuntamiento, estuvo protagonizada por protestas por parte de organizaciones populares quienes exigían la destitución del alcalde y que el mismo sea enviado a juicio de fondo. Ya el pueblo ha entendido y nosotros también hemos tomado la firme decisión de que el alcalde de San Francisco de Macorís no puede seguir en el ayuntamiento administrando el dinero de ese pueblo. Nosotros decidimos enfrentar esa corrupción que vive ese ayuntamiento municipal de nuestro pueblo. Desde el inicio nosotros hemos montado jornadas de protesta, piquete hacia el ayuntamiento, marcha en todo San Francisco de Macorís, huelga para que se aclare y que la justicia agilice el proceso. No se ha todavía podido lograr que los jueces que son complacientes con la corrupción que impera en todas las instituciones del Estado en este país y que el San Francisco de Macorís no escapa de eso. Han sido muy complacientes y no han querido enviarlo a juicio de fondo. Se espera que sea el próximo 6 de marzo cuando se continúe la audiencia que se le lleva a cabo a este alcalde por desfalco. Es toda la información por el momento desde la Fiscalía de la Provincia. Retorno con ustedes. Paloma, gracias por tu reporte. Representantes de diversas fundaciones que acogen pacientes con enfermedades catastróficas pidieron la intervención de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado para que Salud Pública retome la inclusión de pacientes al programa de medicamentos protegidos. De su lado, la encargada de comunicaciones de la DIDA afirmó que tramitarán la solicitud a la ministra de Salud y a la de Trabajo para que se busque una solución a la necesidad de estos pacientes de recibir su tratamiento médico. Pone en juego la vida de todos los pacientes, porque es un tema de derecho a la vida lo que estamos exigiendo. No estamos pidiendo ningún tipo de beneficio particular que no sea el derecho a tener acceso a nuestro tratamiento, que la propia Ley de Seguridad Social lo establece, pero por un sinnúmero de deficiencias del propio sistema.